Parece que llegó la guerra y la gente dejó sus casas. ¡No! ¡Aviones! ¡Creo que es otro! ¡Se están atacando! ¡Mira! ¡Ponte bombas! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! Mejor prende el televisor. De pronto salimos en las noticias. Sí, pero por eso nos pagan. ¡Se volvió todo un avión! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Pues estoy asustado. Ahora sí, la televisión, mira. No, a ver, sí salimos en televisión, ¿no? O sea, vale, salimos de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana. Pero no importa. Para eso nos pagan. Además dijeron que nos renovaban el contrato. Así ¡mira qué lindo! Ese, no sé yo, aunque tiene también la nariz muy grande. Santi, creo que deberíamos volver a casa. Ok, vamos en el carro, pero tú lo destruiste. Ven, llevámoslo, señor. Está bien, está bien. Ok, vamos. ¡Paseo! ¡Ay, qué lindo paisaje! Es tiempo de volver a casa. Sí, llévame por favor a un lugar donde vuelen las palomas de la paz y los aviones de la guerra. Ok, bien, vamos a ir a Titiripí. Ay, esto lo vemos un poquito más refinado en las... Es una película bien hecha. Sí. Sí, claro. ¿Por qué me dañaste el carro, Cristina? Ahora me va a tocar llevar esto al taller. Lo siento, pero miren, aquí estábamos jugando un poco con lo que se utiliza